Right now, Volkswagen has deals on all of these. Yeah, but they're going fast. Impressive. Mm-hmm. Oh, I really like a Tiguan. It is a top safety pick. Let's take it for a test drive. Okay. Okay. Maybe that one. Oh, geez. Follow me. I got one in the back. Great deals on any 2011 Volkswagen are here, but not for long. Hurry into the Going, Going, Gone event and get the 2011 CC for $269 a month. Visit VWDealer.com today. So how's London? Oh, it's amazing. Dad, can I use the car? Let me check. Introducing Buick's new mobile app. It lets you check and control your LaCrosse right from your smartphone, from almost anywhere. Okay, but promise to have it back by 10. Thanks, Dad. Hey, I'll start it up for you. Seriously. Oh, come on. Now current Buick and non-GM owners can sign and drive this 2011 Buick LaCrosse for just $299 per month, with nothing due at signing. Nada menos que Facebook están siguiendo todo lo que ocurre con un 525% en el 2010, un crecimiento, compadre, de la WWE que es aplastante. Excitement on the way here in the WWE, but what a night here on Monday Night Raw, and how about the way we kicked off tonight with the game Triple H on an absolute rampage. Triple H challenging Undertaker. When he came back, it was like, okay, there will be a WrestleMania. When Triple H went out there and interrupted The Undertaker, and I Triple H interrumpió. Like, oh, this is getting Undertaker, y dijo, se pone bueno. There's confidence. There's cocky. And insanity. Y también un poco de locura. Cuando tú interrumpes el Undertaker, you pretty much crossed all those boundaries. Has cruzado todo tipo de frontera. There were no words. No hubo palabras. Not a single word. Ni una palabra. To me, that was so powerful. Mí, eso fue tan poderoso. I've done this for over 40 years, and I've never seen anything like nunca it. Había visto algo Triple H was making a statement. Triple H estaba haciendo un tipo de declaración. Get the Undertaker's attention. Decíamoselo en la cara del Undertaker. He got it. Y lo hizo. Buscó la atención y lo logró. Triple H wants to solidify himself as the icon, el ícono, the legend. La leyenda. He's done everything there is to do. Ha hecho todo lo que tiene que hacer en la WWE, excepto one thing. Una cosa. He must win this match. Tiene que ganar esta lucha. He's putting everything on the line. Está exponiéndolo todo. Yo creo que verdaderamente siente que tiene algo que lograr. Why did Triple H choose The Undertaker at WrestleMania? ¿Por qué escogió el Undertaker? One word. Streak. WrestleMania is Undertaker's burial ground. El terreno propio. It's become what he is. Se ha convertido en lo que él es. 18-0. That would be like a team winning. Eso sería como un equipo ganando 18 supertazones. Unheard of. Es algo que nunca se ha escuchado. At the beginning, you think en el comienzo pensaste. Plays a lot of it. ¿Qué es lo que va a pasar? 18 years, pero 18 años es algo enorme. On WrestleMania, there's no one in that locker room that's better than The Undertaker. En WrestleMania no hay nadie mejor en el vestidor que el Undertaker. Francamente, creo que anything more. Si no, toda la carrera de él se involucra en esta racha. Undertaker owns el Undertaker es el dueño de Mania. Nada dura para siempre. And the last y los últimos dos años it was this estuvo así, close. Cerquita de acabar. This así. Close. The Undertaker, the Undertaker is hanging on by a thread. Se está sujetando esto por un hilo. Match where anything goes, cualquier cosa no holds barred. Es super libre. Triple H has a great chance. Y Triple H tiene una gran oportunidad de
una racha. Triple H está ajustando su mente. Es lo que lo saca él de todos los demás superestrellas, cómo se prepara. Y puede ser lo que lo lleve a la victoria sobre Undertaker. Focused. Está concentrado. And if you look back at Triple H's record, si miras el récord de Triple H en luchas de super libre, es muy impresionante. No creo que haya alguien que camine sobre este planeta que pueda arrancar esa racha. 18 victorias corridas en WrestleMania y la derrotado. Yo fui uno de ellos. En el día de la lucha de bueno, nunca me llevaron a un nivel como me llevó Gran Undertaker. Ambos tipos no van a dejar nada sin usar en el ring. Dos leyendas, dos de los mejores en la historia del entretenimiento deportivo. ¿Has visto las fotos cuando los animales chocan? Todo lo que has hecho en el pasado significa esto para cada uno en ese momento. Decir que va a tener impacto es decir poco. Bueno, yo creo que va a ser el capítulo final para ambos. Una persona, una noche, va a ser el hombre que diga, yo soy el que derrotó a él. Estos dos íconos, cuando se enfrenten, yo voy a seguir mirando. Esto es tan grande para mí como Super Tazón. Es el resumen. Los dos están sueltos. Here we go. Y aquí vamos. Wow, es que uno escucha estas leyendas, las actuales y lo que ya son leyendas, y uno comienza a meterse, diría, en la psiquis del Triple H, el juego, y del Undertaker, y más de 70,000 almas. It's comparable to Toyota. Why do so many car companies compare themselves to Toyota? Maybe it's because... Otra historia encuentro en WrestleMania, precisamente la lucha que tuviese lugar en WrestleMania 22 entre él y el Rey Mysterio. Haciendo eco de lo dicho por Hugo, el hecho de que las superestrellas, en su opinión, ya trae a otro nivel este combate. Y vamos a ver una racha de patadas que ha regalado The Viper. Y con ellas acabó con las tropas del líder enemigo. 1-1. Sucumbía. Con el dirigente de Virotum y luego el poderoso Mason Ryan. Y ni su fuerza detenía el impacto. Va a estar solo en la pradera, en el desierto, siempre cuando enfrente Randy Orton en WrestleMania 27. Cada miembro de Nuevo Nexus ha caído víctima de su patada cráneo patentizada. Solito CM Punk y Randy Orton, cuando regresamos, reviviendo un evento de WrestleMania para el vivo esta noche. Orton contra Rey Mysterio.
espera del arribo de sus rivales esta noche aquí en Monday Night Raw. Y vamos directo con la información. Hace dos semanas fue cuando lastimó a Husky Harris, hace tres semanas. Y la entrevista al iniciarse noche tenía que ver con el hermoso vehículo que ahora él posee, donde puede viajar con su familia. Un bus a todo dar. Y lo que queríamos mostrar al público es que el hombre en medio de todo esto ha encontrado un lugar de reposo en ese bus con su familia, Carlos. Y yo creo que eso le da una oportunidad grande a Orton contra tiempo. Y también tiene todo el equipo necesario para repasar la historia y ver cómo eliminó a cada uno de los miembros de los rivales. Y la semana pasada terminó con Mason Ryan. Lo que le dijo Orton en ese momento fue: CM Punk no sabe lo perverso y demente que yo puedo ser también. El nuestro, el más grave, el hombre con raíces aztecas, aparece. 75 libras de San Diego. ¡Misterio! Una vez más para el público de México, la gira Raw World Tour. Jueves 12 de mayo, Guadalajara, México, Arena BFG. Viernes 13 de mayo, Ciudad de México, TF Palacio de los Deportes. Sábado 14 de mayo, Monterrey, Arena Monterrey, México. Carlos, mencionaste durante el programa algunas de las atracciones que involucra el debut de Sin Cara, sí, que ya ha despertado una enorme atención en su tierra natal. Ahora como superestrella de la WWE, regresa triunfante Sin Cara. Y también, amigos, de SmackDown no se pierde la presencia del sin igual Alberto del Río también en los eventos en vivo durante la visita de las superestrellas de la WWE a México. Y vamos a invitar a que nuestro público, si no ha comprado sus boletas o boletos, lo haga ahora mismo, no se quede fuera de estos eventos y nos envía fotos después para ver si las podemos poner en nuestra página de www.enespañol.com. Codazo de Orton, rápidamente la patada de Rey Mysterio y Orton hace lo propio. Ahora envía brutalmente espaldas a la esquina a un Rey Mysterio que rápidamente patada se desliza. Patada en el plexo para Orton, patada en la pierna, rapidísimo Mysterio, otra más. Cruzan al enmascarado, rebota, viene. Sorprende su patada en el plexo y luego una patada ahí en la rodilla. Orton falla con la patada en la cabeza. Remete Orton, tremendo uppercut.